Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Rusia se hace el control de más zonas en Donetsk, según lo está informando el Ministerio de la Defensa de Rusia. Eso fue lo que reportó el Ministerio de Defensa ruso, que afirma haber tomado el control de la localidad de Pisky. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa continúan una operación militar especial en Ucrania. Como resultado del avance de las fuerzas rusas y prorrusas, Pisky, en la República Popular de Donetsk, ha sido completamente liberada. Estados Unidos destruiría por completo las relaciones con Rusia si se señala al país eslavo como estado patrocinador del terrorismo, en la advertencia del Kremlin en las últimas horas. Entre tanto, Moscú advirtió a Washington que si Estados Unidos convierte en ley la propuesta de proyecto presentado en la Cámara de Representantes que pide declarar a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo, las relaciones bilaterales se destruirían por completo. Zelensky pide que se bloquee con más sanciones a Rusia y a sus ciudadanos. Entre tanto, Moscú advirtió a Washington que si Estados Unidos convierte en ley la propuesta de proyecto presentado en la Cámara de Representantes que pide declarar a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo, las relaciones bilaterales se destruirían por completo. Mucha atención, porque el país del norte en las últimas horas informó que se blindará con misiles hipersónicos en dos destructores en medio de la crisis con Rusia. Los eslavos presentan nuevo sistema de control de artillería IM que tiene la capacidad de dirigir en pleno vuelo los misiles a que den en el blanco con los objetivos en el campo de batalla. Ucrania ya tiene en funcionamiento los sistemas Stormer británicos que están siendo utilizados para sacar a los rusos de territorios que están siendo controlados en el este de Ucrania por las fuerzas eslavas. Nuevas tensiones entre Estados Unidos y China. Fue anunciado por el Pentágono nuevos ejercicios militares a gran escala cerca del estrecho de Taiwán conjuntamente con el ejército de la isla. Los detalles de la inesperada aparición de los aviones antisubmarinos rusos cerca de la frontera de Estados Unidos que puso a correr al sistema de seguridad norteamericano. China le advierte a Estados Unidos que contenga a la Pelosi y si no, las cosas no pueden terminar nada bien para el mundo. Los detalles en breve. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos acompañen en este nuevo segmento noticioso para hoy. Mucha atención, porque esta información está caliente y recién salida hace pocas horas. Estados Unidos se está blindando con misiles hipersónicos en plena tensión con Rusia, es lo que está diciendo el diario Hispan TV, en donde reseña que este planteamiento o esta propuesta del Pentágono se está estudiando para instalar las primeras armas hipersónicas de largo alcance en dos destructores de misiles en medio de una carrera armamentística con Rusia. La Marina estadounidense colocará los misiles hipersónicos en los buques de guerra, el USS Sunwald, el USS Michael Munzor, comunicó el viernes el mando de sistemas marítimos navales y señaló que las obras de modernización se llevarán a cabo en el astillero Huntington Ingalls Industries de Mississippi. Aunque el informe no anuncia fecha para el inicio de las obras de reparación, el capitán Matthew Schroeder, gerente del programa USS Sunwald con la oficina ejecutiva del programa, dijo que el programa estaba previsto para iniciar en octubre del 2023. El informe también da a conocer, en medio de la escalada de tensiones entre las dos potencias, Rusia y Estados Unidos, por el conflicto en Ucrania, Moscú lidera la carrera armamentística ante Norteamérica desarrollando sus propios misiles de crucero hipersónicos de largo alcance, los conocidos como Sirkon, considerados como los asesinos de portaaviones. Fuente de la defensa rusas anunciaron que el país euroasiático pondrá en funcionamiento los misiles Sirkon en la armada en los próximos meses, lo que sería un duro revés para Norteamérica. El presidente ruso Vladimir Putin describió el Sirkon como parte de una nueva generación de sistemas armamentísticos que son capaces de viajar a 9 veces la velocidad del sonido. En este contexto, sobre todo con Estados Unidos, Rusia multiplicó sus anuncios del desarrollo de nuevas armas presentadas por Putin como invencibles, como el caso del Sirkon. Ante el aumento de las hostilidades de las potencias occidentales contra Rusia, a este también han incrementado un 12% la capacidad combativa de sus fuerzas armadas, lo que garantiza el nivel indicado de capacidad defensiva del país euroasiático y que ahora pues está poniéndose interesante el camino a la carrera armamentística para igualar a Rusia por parte de Estados Unidos.
El país eslavo sigue innovando su flota de equipos militares en medio de la operación militar contra los ucranianos. En las últimas horas, desde el Ministerio de la Defensa de Rusia, han presentado algo súper novedoso, que es un nuevo sistema militar que es identificado como el Planchet MIR, que es un nuevo sistema de control de artillería capaz de ajustar el fuego en tiempo real. Esto quiere decir que en el momento de lanzamiento le permite ver a los que accionan el fuego, redirigir la artillería en tiempo real para dar con el blanco en los objetivos, según lo que está reseñando los medios eslavos de noticias. Según lo que ha presentado la empresa estatal Rostec hoy sábado a través de un video de su nuevo complejo móvil llamado el Planchet MIR, ubicado en el vehículo blindado Atleta, Rostec ha informado que este tipo de sistema operacional puede funcionar en otro tipo de vehículos aéreos no tripulados. Según las palabras del director adjunto de la compañía, Vladimir Artyakov, en declaraciones emitidas al diario eslavo RIA Novosti, expresó que el Planchet MIR se tarda menos de un minuto en hacer todos los cálculos necesarios y dar con el comando de fuego. Por lo tanto, la empresa ha detallado que el ejército ruso proyecta instalarlo en vehículos blindados con finalidad de aumentar la movilidad del complejo y ampliar las capacidades de uso operacional. En otro lado de las noticias, según Avia.pro, los sistemas Stormer británicos que llegaron a Ucrania se vieron por primera vez en combate en el este. Los expertos registran el primer uso de combate del complejo Stormer británico que había llegado previamente a Ucrania. Esto se registra por primera vez a pesar de que los complejos fueron transferidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania hace aproximadamente un mes y medio. En las imágenes que se están presentando en las redes sociales, se lanzó el misil británico Stormer contra un objetivo desconocido con un rango de ataque relativamente corto. El complejo supuestamente pudo derribar un vehículo aéreo no tripulado, mientras que la fuente informa que los sistemas británicos también se utilizan para repeler ataques de misiles de crucero. Aún no se sabe cuántos sistemas de misiles antiaéreos Stormer británicos fueron enviados en el arsenal para Ucrania. Sin embargo, el suministro de armas por parte de los países occidentales a Ucrania indica que los países de la OTAN tendrían la intención de abogar por una escalada continua en la región, según Avia.pro. Estados Unidos informó en las últimas horas de nuevos ejercicios que realizará en el estrecho de Taiwán y así le está echando leña al fuego a las tensiones que ya están escaladas con China. Estados Unidos realizará nuevos ejercicios aéreos y marítimos en el estrecho de Taiwán, anunció el viernes Kurt Campbell, coordinador de la Casa Blanca para Asia Pacífico y asesor del presidente norteamericano Joe Biden. Según el funcionario, Norteamérica continuará volando y navegando y operando donde lo permita el derecho internacional de conformidad con nuestro compromiso de larga data con la libertad de navegación. Además, Washington hace caso omiso a las advertencias del gigante asiático para no acercarse a la isla, pues el funcionario estadounidense también destaca que su país pretende profundizar los lazos económicos con Taiwán y en esta línea Campbell señala que Estados Unidos desarrolla una hoja de ruta ambiciosa para las negociaciones comerciales que anunciaremos en los próximos días. La reciente visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, pese a las advertencias de China, hizo sonar los tambores de guerra en la isla. China rechaza cualquier intromisión en asuntos internos y refuta las relaciones y el apoyo de Washington a las fuerzas independentistas de Taiwán. Como respuesta a esta controvertida visita, China realizó simulacros de 4 días del 4 al 7 de agosto alrededor del estrecho de Taiwán y estos se consideran los más grandes que Pekín ha hecho en la isla. Hace pocas horas desde China le dijeron a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, le han dicho que si le preocupa tanto la situación interna de China, que se vaya y que se dé una vuelta por Afganistán, Irak, Libia y otros países para que exprese todo lo que siente por las acciones de su país en estos conflictos y que tengan respeto por los derechos humanos. El remordimiento por las personas que han perdido la vida por las acciones del país del norte, aquí incluyen a Siria, y el canciller de China, Wang Wenbin, dice que cuando Pelosi fue a Taiwán, ha dicho, la funcionaria fue a causar un terremoto político en China y generar tensiones en la región, además del incumplimiento de los compromisos que solo socava la credibilidad del país del norte, y también dijo que la lucha contra más de 1.400 millones de chinos no acabará bien, se lo dijo China a Estados Unidos. Si no contiene a la Pelosi, se lo dijo Wang Wenbin a Estados Unidos hace pocas horas. Esto no se ve nada bien, las cosas se ponen duras y no huele bien, está cambiando de nivel y la olla está hirviendo, y con este anuncio de ejercicios militares puede darse un error de cálculo y podría cambiar a confrontación directa entre estas dos potencias. Según Avia.pro, mucha atención porque los aviones antisubmarinos rusos de largo alcance asustaron a los submarinos nucleares norteamericanos. Según la información que presenta este diario eslavo, habla que los submarinos nucleares norteamericanos estacionados en el Pacífico Norte, no lejos de las costas de Estados Unidos y Canadá, tuvieron cierto temor con la aparición inesperada del avión antisubmarino de largo alcance ruso, el Tu-142. Dice
que cazas F-22 norteamericanos volaron a la vez para interceptar el avión ruso. El comando militar norteamericano consideró crítica la situación con la aparición de un avión ruso capaz de destruir objetivos tanto en superficie como submarinos, y destacan que el Tu-142 ruso se acercó dos veces a la frontera de los Estados Unidos, y a juzgar por las suposiciones, al menos un submarino nuclear estadounidense se encuentra actualmente en la misma área. Según el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, del 8 al 10 de agosto, aviones rusos antisubmarinos Tu-142 de largo alcance de la flota del Pacífico se acercaron dos veces a la zona de identificación aérea de Alaska, y por lo tanto los cazas F-22 al servicio del ejército de Norteamérica. La Fuerza Aérea se vio obligada a despegar para escoltarlo. El comando militar norteamericano no dio ninguna circunstancia específica, sin embargo el aumento de aviones para escoltar a un avión turbohélice antisubmarino indica que Estados Unidos temía seriamente que el Tu-142 pudiera realizar acciones contra los submarinos nucleares. Señala que Estados Unidos no controló el vuelo del Tu-142, ya que su aparición resultó bastante inesperada para el ejército norteamericano.